Señor, abre mis labios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fondo de las almas, en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta, junto con este favorable tiempo, a los ríos de lágrimas copiosas, para lavar el corazón que ardiendo en jubilosa caridad se inmola, la fuente que hasta ayer manó delitos, ha de manar desde hoy perenne llanto, si con la vara de la penitencia el pecho empedernido es castigado. Ya se avecina el día futuro, hoy ha florecer el universo, compartamos un gozo los que fuimos, de nuevos por tu mano a tus enredos. Oh Trinidad clemente, que te adore, tierra y cielo a tus pies arrodillados, y que nosotros, por tu gracia nuevos, cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Tus mandatos, Señor, son fieles y seguros. Más que la voz de que lo vea que
manantiales, bendecid al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Alabando estrellas lucientes, alabando
Este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. No estéis tristes. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Triturado por nuestros crímenes. Ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Destruid este templo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor.
Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Acudamos pues a nuestro Redentor, que nos concede estos días de perdón y bendiciéndole digamos, infúndenos Señor un espíritu nuevo. Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente, contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos andar hoy en vida nueva. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ayúdanos, Señor, a trabajar concorde a la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Infúndenos, Señor, tu espíritu nuevo. Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu para que crezcamos día con día en santidad. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo, ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, fuente de toda bondad y misericordia, que nos otorgas un remedio para nuestros pecados por el ayuno, la oración y la limosna, recibe con agrado la confesión que te hacemos de nuestra debilidad y ya que nos oprime el peso de nuestras culpas, levántanos con el auxilio de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Y Señora de los ángeles.
Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que esta mañana peregrinan hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo muy especial en este segundo escrutinio a nuestros hermanos catecúmenos que se preparan precisamente para recibir en la noche de la Vigilia Pascual el bautismo. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad, con sencillez, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y las obras de misericordia, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo,
el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás en ellos, harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados,
sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía
lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, la Cuaresma como camino que conduce hacia la Pascua pretende con medios tan esenciales como sencillos, la oración, la austeridad, las obras de misericordia, la caridad, revestirnos de un espíritu que nos lleve a celebrar intensamente y en verdad la Semana Santa, sin complejos y sin añadidos. No es la fe la que a lo largo de la historia ha disfrazado con elementos secundarios nuestra vivencia de Dios. Es el hombre. Somos nosotros, unas veces con acierto y otras veces con no tanto, los que hemos rodeado nuestra confianza en Dios con aspectos que tal vez necesitan alguna revisión y que a menudo generan críticas. Lo comercial no es bueno en las cosas de Dios. Que Dios no necesita ningún espacio sagrado, es verdad. ¿Cuántos templos están llenos y bellamente adornados? Y en contraposición, ¿cuántos corazones no tocados por la gracia? Embelesados por la belleza, por las formas, pero no despuntando hacia la conversión. El templo, mis hermanos, desde el bautismo, somos cada uno de nosotros. Y ese templo es el que hemos de cuidar con la limpieza de una buena confesión, con la pintura de una buena obra de caridad y con el mantenimiento personal a través de la oración, la Eucaristía o la contemplación. Con nuestras personas, con nuestros templos de carne y hueso, puede ocurrir lo mismo que aconteció en el suceso evangélico que se nos narra en este día. ¿Cómo nos encuentra a nosotros Jesús? ¿De qué nos ve rodeados? ¿De dinero? ¿De intercambios muy interesados, con un te doy para que me des, de negocios grandes o pequeños? La respuesta, como siempre, nos la da la fe. Apostar por Jesús, mis hermanos, significa colocarle en el centro y fuera de él, no permitir que nada distorsione nuestra fidelidad cristiana. Acostumbrados tal vez a una fe excesivamente light, hemos de reconocer que no nos cuesta esfuerzo alguno combinar las cosas de Dios con las ofertas del mundo. Rebajar la exigencia de nuestra vida cristiana es fácil, pero también es verdad que ello nos embarca en una mediocridad peligrosa. ¿Qué es Dios para mí? ¿Y qué es el mundo para mí? Los mandamientos, que siguen siendo 10, dan sentido a nuestro camino cristiano. El amor al prójimo, que es consecuencia lógica de nuestra unión con Dios, es el imperativo en el día a día. La oración personal, y no solo la comunitaria y viceversa, es síntoma de una fe saludable, que además la fortalece cuando esa oración nos lleva a caer en la cuenta de que estar con aquel que decimos amar, como bien dice Santa Teresa de Jesús. Depurar nuestras prácticas cristianas es muy difícil en estos tiempos que nos toca vivir, entre otras cosas porque la Iglesia cada vez más que nos recuerda aquello que estorba en los atrios
de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestro hablar o de nuestro comportamiento, es respondida con críticas sobre su intrusismo o su poder mediático. ¿Es así? No. Simplemente nos recuerda lo que es una vida cristiana, diferenciándola de una vida pagana. En este tercer domingo de Cuaresma, seamos conscientes de un gran peligro que nos acecha. No somos ya nosotros los mercaderes en nuestro propio templo. Es ya la sociedad que nos rodea, la que intenta invadir y torpedear los atrios de cada persona, de cada familia y de la moral colectiva con sus propias pretensiones, resumidas en una frase: todo se vale, y eso no es bueno. ¿Por qué se ha dado tanta importancia, por ejemplo, al cumplimiento de las normas cultuales? El culto, realizado con dignidad, debe llevarnos a Dios y al hermano. Debe hacer que nuestro compromiso por el reino sea cada vez mayor. El culto a Dios, es cierto, es necesario, pues con él le agradecemos todo lo que nos regala gratuitamente y al mismo tiempo fortalece nuestra fe, nuestra esperanza. La liturgia es la celebración comunitaria de nuestro encuentro con Dios. A eso hemos venido hoy, domingo. Por eso, recordemos las palabras del Papa Benedicto XVI. La liturgia es el despertar dentro de nosotros de la verdadera existencia como personas. La apertura a esa comprometida grandeza que no termina de cumplirse totalmente en la vida. Sería la forma visible de la esperanza, anticipo de la vida futura, de la vida verdadera. La intercesión de nuestra Madre Santísima nos alcance la gracia de no permitir que en el templo que cada uno de nosotros somos se hospeden mercaderes que nos quitan precisamente la vista y el encuentro verdadero con nuestro Dios. Así sea. Nos ponemos todos de pie. Elegidos de Dios, pónganse de rodillas y oren en silencio ante el Señor. Ahora que con confianza elevamos nuestras plegarias al Señor, oremos especial por estos elegidos: Michelle Cintia, Adal Cristian, Alan Silvester y Daniel, a quienes la Iglesia ha escogido amorosamente después de un largo camino para que, concluida su preparación en las próximas fiestas de Pascua, encuentren a Cristo en sus sacramentos. Respondamos diciendo a cada una de estas peticiones: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que toda la Iglesia, especialmente en este tiempo de reflexión y esperanza, por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales, sea purificada de sus culpas y vea fortalecida su vida de fe. Oremos. Señor, ten piedad. Para que todos los pueblos alcancen la paz, la tranquilidad y el bienestar necesario, y puedan así buscar más fácilmente los bienes del cielo. Oremos. Señor, ten piedad. Para que infunda en todos nosotros el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento pascual de la penitencia. Oremos. Señor, ten piedad. Para que estos elegidos, Michelle Cintia, Adal Cristian, Alan Silvester y Daniel, mediten en su corazón la palabra de Dios
y la gusten cada día más profundamente. Oremos. Señor, ten piedad. Para que conozcan a Cristo que vino a salvar lo que estaba perdido. Oremos. Señor, ten piedad. Para que con corazón humilde se reconozcan pecadores. Oremos. Señor, ten piedad. Para que también sus familias pongan su esperanza en Cristo y encuentren en Él la paz y la santidad. Oremos. Señor, ten piedad. Dios y Padre nuestro, que nos enviaste como Salvador a tu Hijo, concédenos que estos catecúmenos, que a ejemplo de la samaritana buscan el agua viva, convertidas por la palabra del Señor, se reconozcan prisioneros de sus pecados y debilidades. No permitas que por confiar vanamente en sí mismos sean engañados por el demonio. Antes bien, líbralos del espíritu de la mentira para que al reconocer su pecado reciban plena purificación espiritual y puedan emprender el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, tú eres la fuente a la que estos elegidos acuden sedientos y el maestro al que buscan. No pretenden presentarse inocentes ante ti, que eres el único santo, sino que abren confiadamente sus corazones, reconocen sus culpas y descubren sus llagas ocultas. Líbralos con amor de sus debilidades, alivia sus enfermedades, calma su sed y concédeles la paz por el poder de tu nombre que invocamos con fe. Sálvalos. Expulsa al espíritu del mal al que venciste con tu resurrección y muestra a tus elegidos el camino en el Espíritu Santo para que acercándose al Padre lo adoren en verdad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ustedes se preguntan por qué los catecúmenos salen en este momento de la iglesia, de la basílica, para que también nosotros comprendamos el valor de lo que significa ser bautizados, estar integrados a Cristo por medio del bautismo y estar integrados a la iglesia. Ellos que aún no han sido bautizados salen en este momento para seguir su preparación. Y hasta la vigilia de la Pascua compartirán con nosotros toda la comunión verdadera que habrá entre ellos y nosotros. Queridos elegidos, los esperamos para el próximo escrutinio. Ahora pueden ir en paz. Que el Señor esté siempre con ustedes. Amén. Amén. En este tiempo de Cuaresma y Pascua, recitamos la profesión de nuestra fe utilizando la fórmula del Credo de los Apóstoles o el Credo Chiquito, como lo aprendimos en el Catecismo, y decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sentados. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor,
nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Durante esta semana, de lunes al jueves, tendremos aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe a las 5 de la tarde las pláticas cuaresmales, invitando a todos los que quieran participar para precisamente reflexionar en este acontecimiento que tiene un lugar importante en nuestra vida, la cuaresma. Esta será guiada con el mensaje del Papa Francisco para este tiempo.
el próximo viernes 9 y sábado 10. El Santo Padre Francisco nos ha invitado a una jornada de 24 horas con el Señor. Esta jornada pretende no otra cosa sino ayudarnos con el sacramento de la penitencia. Por tanto, aquí en la Basílica tendremos el viernes 9 desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y el sábado 10 desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche tendremos esta jornada de confesiones y también tendremos a la vez en la Capilla del Santísimo la adoración al Santísimo Sacramento para que podamos participar 24 horas junto al Señor. Ojalá podamos participar. Y esta no es solo una invitación para la Basílica de Guadalupe. El Papa está haciendo esta invitación a toda la Iglesia y por tanto tendría que ser en todas las parroquias para ofrecerles a todos ustedes la oportunidad de reconciliarse con el Señor y de encontrarse con Él. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que cumpliendo en plenitud tus mandamientos nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo y un feliz retorno a sus hogares.